Hola, buenas noches, bienvenidos a Facebook Live de Parque Sopasto, Poder Humano para tus Sueños. Hoy tenemos un invitado muy especial que se conecta con Parque Sopasto para compartir el conocimiento. Como emprendedores valoramos mucho estos gestos porque creemos que así se crece en comunidad. Les presento a Carlos Cortés. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y espero que las personas que nos siguen a través de este Real Time Streaming vía Facebook puedan sacar provecho de esta conversación. Muchas gracias. Helbert, bienvenido. Hola, muy buenas noches para todos. Es agradable volver a tenerlos en este Facebook Live y sin duda, Carlos, muy agradecido por esa apertura, por esas ganas de compartirte tu conocimiento, de que muchas personas se enteren de lo que está haciendo Carlos Cortés, su emprendimiento, su empresa, y súper chévere que podamos contagiar a la gente de emprendimiento y que comiencen a pensar cosas distintas. Muchas gracias. Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Aleja? Buenas noches. Muy contento pues de estar aquí compartiendo con gente, pues con los duros del emprendimiento. Esperamos que esta noche pues más de también entregar a las personas también aprender un poco más de ustedes y que sea una noche pues provechosa y que compartamos unos temas de interés para todos los televidentes. Recuerden todas las personas que nos siguen a través de redes sociales enviarnos por inbox y también en la línea de tiempo sus comentarios para también debatirlos en esta noche muy especial para nosotros. Y a continuación los invitamos a ver un video que está relacionado con el ADN del emprendedor. Cuéntame. No, decidimos no presentar ese video porque es un video muy largo. Son 5 minutos y queremos que Carlos Cortés nos cuente todo sobre cosas interesantes y nosotros podamos comentar más cosas. ¿Listo? Es un video muy largo. Vale. Entonces, hoy queríamos hablar sobre el tema del emprendimiento. Por eso, les quiero presentar esto. Esto es un mango. En la parte de Cali se le considera una manga. Helbert, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, nosotros tenemos una marca. La marca de Parque Sof es una manga. Y es una manga porque tiene varios símbolos. La manga de Parque Sof está por acá en el letrerito, en el logo. Ahí tenemos, estoy perdido. Bueno, ahí tenemos nosotros una manga que simboliza. Bueno, la manga es una fruta fabulosa porque siempre permanece biche, verde. Y cuando Orlando Rincón y toda la gente que inició este tema de Parque Sof hablaba sobre desarrollar este tema del emprendimiento, nos invita a que tengamos un pensamiento verde, un pensamiento biche, como los niños, que estemos creando, que cada día pensemos cosas nuevas, que nos adelantemos, que las cosas que hagamos sean precisamente totalmente disruptivas, totalmente diferentes. Y obviamente eso es lo que a nosotros nos interesa. La manga es así una fruta pues muy verde, deliciosa además. ¿A quién no le gusta el mango biche, el mango verde? Y obviamente que nos representa como algo de nuestro, de ser pequeños. Ahora, la manga también está partida en el logo de Parque Sof con cascos. Todos los casquitos son diferentes porque esos representan a todas las empresas que tenemos nosotros en Parque Sof. Empresas grandes, empresas pequeñas, empresas alargadas de todos los tipos, de todos los tamaños, de todos los olores y sabores y que precisamente refieren esa diversidad que tienen que tener los emprendedores, Carlos. ¿Tú qué piensas? ¿Esa interpretación que hicimos desde Parque Sof te parece chévere? ¿Te conectas con ella? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero no me dijeron que tenía que compartir micrófono con alguien, así es que, no, me parece genial la interpretación. Yo tengo un pensamiento propio. Yo siempre le he dicho a las personas que en el momento en que un hombre pierde la capacidad de sorpresa que lo hace niño, se vuelve viejo. Y eso lo llevamos a todos los escenarios, a nivel interno, dentro de la organización, a las empresas que asesoramos, a la gente que se topa por la vida, digámoslo así, ¿no es cierto?, con nosotros. Buscamos que podamos ser un ejemplo de capacidad de soñar. Me parece genial esa idea de ese logo porque todos somos diferentes, todas las organizaciones son diferentes, son cascos largos, cascos chiquitos, cascos delgados, gruesos, ¿no es cierto? Pero siempre estamos verdes, o sea, siempre estamos niños. Me parece genial. Bueno, y a continuación les voy a invitar a probar un poquito de mango para comenzar nuestro diálogo. ¿A qué les sabe el emprendimiento? Bueno, aquí es con representación de sabores y todo. El emprendimiento tiene que ser de todo, ¿cierto? Bueno, Luis, ya aquí a ti, ¿a qué te sabe el emprendimiento?
A mí realmente pues el emprendimiento desde hace 3 años que empecé, digamos que en este camino de locos, me sabe siempre a cosas nuevas, a siempre un reto. Es bacano como cuando empiezas a emprender nuevos retos en los nuevos proyectos, cuando empiezas a hacer tu emprendimiento, te llegan y te meten unas barreras muy altas como emprendedor, pero es bacano ver cómo cuando empiezas a dar pasos altos, las empiezas a superar. Y luego tú buscas que te pongan esas mismas barreras, esos nuevos retos para seguirlo superando. Realmente pues me sabe muy bueno, la verdad, el emprendimiento, porque lo disfruto. Y a pesar de que siempre encontramos tropiezos, también como emprendedores encontramos la manera de superarlos. Y eso es lo bacano del emprendimiento. Realmente me sabe muy bien. Bueno, ya sabemos a qué nos sabe el emprendimiento y ahora la pregunta es, emprendedores, siempre que nos enfrentamos a este campo hay muchos miedos, ¿no? Que el emprendimiento es muy difícil. ¿Ustedes cuál creen que sea ese miedo inculcado desde pequeños que nos limita para emprender? ¿Yo? Sí, dale. Realmente no estoy muy seguro que sea miedo, básicamente son hábitos. Todas las generaciones traen herencias de las generaciones anteriores. Entonces, cuando tú vienes de una generación, o sea, heredaste de una generación de trabajadores, o sea, de empleados, y vienes en una época en la que literalmente eso no quiere decir que esté en desuso, porque obviamente no va a caer en desuso nunca, ¿no es cierto? Sino la forma cambia, ¿no es cierto? La forma de asumir el día a día laboral. Entonces, heredas algo que con lo que el mundo que tú estás viendo y como lo estás viendo te muestra otra cosa, o por lo menos tu óptica, y no estás de acuerdo. En ese momento el pensamiento transversal se activa y en ese momento las personas empiezan a construir un nuevo mundo a partir de unas nuevas formas de hacer las cosas y crean nuevos hábitos, ¿no es cierto? Cuando pelean contra lo viejo de ayer, contra los hábitos de ayer, no estoy diciendo que sean buenos ni malos, simplemente el mundo camina o cambia o evoluciona y tú tienes que evolucionar y tus hábitos tienen que cambiar y tu óptica tiene que cambiar con el mundo, ¿no es cierto? Los emprendedores reales son personas que incluso rompen con ese paradigma, pero también pelean contra el mundo. O sea, porque el mundo puede venderte mentiras y puedes romper esos paradigmas. Puedes, incluso por decir algo a nivel de marketing digital, el mundo nos está vendiendo que hay que hacerla fácil. ¿Cuál es la fácil? Invertir en Facebook Ads, Twitter Ads, Instagram Ads, cuando realmente el camino es la conversación y cuesta más trabajo, ¿no es cierto? Entonces, un verdadero emprendedor digital debería valorar la conversación y no depreciar lo otro, pero realmente pelear contra el mundo, que nos está vendiendo una mentira. Totalmente de acuerdo. Alberto, ¿qué opinas? Bueno, nosotros hemos identificado que existe un miedo en las personas, el miedo al fracaso, porque es precisamente lo que la cultura y lo que las otras generaciones pues vienen trayéndonos como una enseñanza, y es que una persona exitosa no debe fracasar. Y hay una cosa que nosotros desde Parque lo hemos entendido, y es que el poder aprender, el desarrollar la experiencia, o desarrollar experiencia, perdón, la única manera de hacerla es experimentando, es teniendo en la vida un laboratorio total, es poder entender que tienes que enfrentarte a cosas nuevas, que tienes que asombrarte todos los días, precisamente como los niños, y asombrarte incluso de cómo vas a hacer tú las cosas, de tal suerte que la innovación te genere algo de valor, ¿sí? Y algo que puedas poner en la práctica para solucionarle problemáticas a la gente o para proponer algo que sea totalmente transformador. Y ese es el miedo que tiene la gente, a no hacer las cosas distintas porque van a fracasar, porque alguien los va a juzgar, porque alguien les va a hacer, ¿cómo se llama eso? Matoneo, ¿no? Bullying. Le va a hacer bullying. Sí, ya, o en el Facebook van a salir a decir algo de él, ¿sí? ¿Qué miedo debemos tener? Simplemente la invitación que siempre le hacemos nosotros a la gente en Parquesoft es: venga y proponga algo nuevo, sin miedo a nada. Porque precisamente los emprendedores son los que somos capaces de llevar nuestra idea, desarrollarla, incluso proponer algo que transforme la realidad de muchas personas. ¿Puedo hacer un paréntesis ahí? Hay un pensamiento que me parece muy interesante, y es que el mundo en el que vivimos, para los ganadores les ofrece respeto y para las otras personas les ofrece pesar. Que
porque si lo vemos es así, o sea, suena duro, suena crudo, pero es un poco así. O sea, en el mundo en que vivimos, para la gente que no triunfa, pero que intenta, pero que no triunfa, hay un poquito de pesar, ¿no es cierto? Que es posiblemente el sentimiento más miserable y más humilde que pueden darle a una persona. Y para los ganadores hay respeto. Yo siempre le digo a mi equipo, ustedes que lo que quieren en su vida, ¿quieren respeto o quieren pesar? ¿No es cierto? Porque si quieren respeto, hay que levantarse todos los días y hacer. Ahora, solamente se fracasa de verdad cuando se deja de intentar. En el momento en que dejamos de intentar, en ese momento fracasamos. Mientras estemos en el camino, no se ha fracasado. Exactamente. Cuando tiramos la toalla, como que ya se habla de otros aspectos. Los emprendedores nos dedicamos mucho a nuestras pasiones y con eso generamos muchas posibilidades para nuestro entorno. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos como emprendedores para demostrar que sí se puede? Bueno, pues partiendo de las pasiones, pues algo que va como, pues, como me cruza los cables, me apasionaba mucho el fútbol, me apasiona hasta hoy en día. Es un deporte pues que trato de practicarlo muy constantemente. Aunque no pueda, lastimosamente tuve un accidente y no puedo practicarlo, pero estoy viéndolo constantemente, es algo que me apasiona. Siguiendo, digamos que ese el tema de las pasiones, comparo también el llevar un emprendimiento como lleva uno la pasión del fútbol. Soy una persona muy ferviente por el fútbol, de las personas que pueden hasta llorar o reír con un partido de fútbol o con resultado, y es lo mismo que me ha pasado con el emprendimiento, porque es como si yo me volví hincha de mi propio emprendimiento, que se llama Minkai, en el que de un momento a otro me ha, por decirlo así, me ha decepcionado o me ha dado tristeza, en la que no he podido arrancarlo de alguna manera, y como hincha te sientes frustrado, pero nunca lo vas a dejar. Es lo mismo que pasa con el equipo de fútbol, tú siempre estás acompañándolo y, como dicen, pues digamos que las personas o los barristas, por así decirlo, en las buenas y en las malas, es lo mismo que tienes que hacer con tu emprendimiento. Seguirlo en todo momento, que en algún día tú sabes que te va a dar frutos. Hoy en día, pues mi emprendimiento ya está, digan, dando algunos pasos. Estamos teniendo la fortuna de volver a empezar y reiniciarlo. Y es lo mismo, o sea, si te apasiona, trata de hacer hasta lo imposible para seguirlo convirtiendo hasta llegar a tener éxito. Y lo importante pues también es que si a mí me apasiona, puedo inspirar y motivar a otros emprendedores a que ellos también pueden generar sus emprendimientos y que no los dejen de alguna manera quietos. Exactamente, Luis. Uh-huh. El riesgo es nuestro mayor combustible. ¿Tú qué piensas de eso? Yo tengo una conferencia, no sé si la voy a dar aquí en Pasto, en este acercamiento. Tengo una conferencia que escribí en los años 90 que se llama El hombre con una idea nueva es un loco hasta que esta triunfa. Esta es una frase de Mark Twain y básicamente cuenta mi historia, pero cuenta la historia de cualquier emprendedor. Entonces básicamente cuenta cómo nació mi empresa en los años 90, una empresa que nadie entendía, que los empresarios decían que el escenario sobre el cual yo estaba parado iba a fracasar dentro de 10 años, etcétera, etcétera. Y en esa conferencia yo cuento todo ese proceso y cuando se lo muestro a los emprendedores, todos vivieron lo mismo. Todos vivieron exactamente lo mismo. Yo siempre acudo a un pensamiento y es que la pasión, un emprendedor sin pasión es un recipiente casi vacío. La pasión es la gasolina que hace que uno llegue donde quiere llegar. Incluso esa frasecita siempre la tengo por ahí en mis textos. La pasión es la gasolina que hace que lleguemos donde queremos llegar. El emprendedor está lleno de pasión, pero en esa conferencia que yo les estoy contando, yo tengo un modelo metodológico parado en 7 principios. Esos 7 principios los cumplen grandes emprendedores como Simón Bolívar, como los cumple como Marie Curie, como Einstein, como Jorge Eliezer Gaitán, o casi cualquier love mark que uno tenga en la vida, pasan por ese modelo metodológico. Y tiene 7 principios. El conocimiento, por ejemplo, no se niega. El conocimiento no se negocia. No se negocia. El conocimiento no se negocia. O sea, un emprendedor no puede negociar el conocimiento. Tiene que ser un absoluto enamorado de aprender, un absoluto enamorado de alimentarse para poder compartir. Tú no puedes dar dinero si no tienes dinero. Tú no puedes dar un abrazo sincero si no tienes amor en tu corazón, ¿no es cierto? Uno tiene que tener para poder dar. Entonces, de alguna manera, ese escenario yo lo tengo estructurado a partir de un pequeño modelito metodológico que seguramente no lo puedo explorar ahora completo, pero estoy completamente consciente y de acuerdo en que
en que él y yo, así yo tenga 20 años más de experiencia, somos exactamente lo mismo. Yo tengo 40 años, seguramente debo tener más de 20 años que usted, 20 años más, y me sigo levantando a la misma hora que cuando tenía 16 años y sigo trabajando las mismas horas. Yo duermo 4 horas diarias y trabajo muchísimas horas y estoy absolutamente enamorado de lo que hago. Y eso se nota cuando uno habla. A una persona inteligente se le escucha hablar y se sabe que es inteligente. Un apasionado y un enamorado, cuando uno le escucha hablar de sus amores, ¿cuántas novias ha perdido por sus emprendimientos? ¿Cuántas oportunidades ha perdido por sus emprendimientos? ¿Cuánta gente ha pasado por su vida y no se pudo quedar porque usted estaba ahí con ese amor? ¿No es cierto? Eso es lo que hacemos los emprendedores. Muchas gracias. Y cuando hablamos de esas pasiones y esa conjugación de sensaciones, somos anticipados los emprendedores. ¿Cómo ha sido su experiencia al ser anticipado y decirle a la sociedad, a un cliente, le tengo esto? ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Yo quiero comentarles eso con un ejemplo. Yo soy emprendedor hace 19 años. También yo creo que somos como medio contemporáneos, Carlos. Y cuando nosotros arrancamos con un socio que tengo que se llama... Sí, yo creo que se nota en la calva. Cuando arrancamos con mi socio, con Efraín Fajardo, una persona también maravillosa, un duro para trabajar, cuando arrancamos con él, hicimos un sistema de información que llevaba todo un colegio a la nube. Y teníamos, obviamente, todo un ejercicio de proponer el hacer evaluación docente, hacer calificación. En el año 99 comenzamos ese proyecto. Miren, 99, en el 2003 tuvimos la primera negociación. O sea, tuvimos que esperar 4 años para el primer negocio. Luego tuvimos que esperar cerca de 6 años más para ya poder que todos los rectores nos aceptaran. Porque al principio todo el mundo nos decía, eso no, ¿cómo vamos a tener todo el colegio en la nube? ¿Qué pasa si se borra el servidor? ¿Qué sucede si ¿qué va a entrar un padre de familia a mirar las notas de su hijo? En el año 2001 nosotros ya permitíamos que los padres de familia ingresaran y puedan ver las notas por internet. Y sencillamente tuvimos que esperar hasta el año 2009, donde ese negocio estalló. Y donde hoy por hoy tenemos más de 20.000 usuarios en una plataforma que afortunadamente funciona en muchas ciudades, en muchos colegios, y que es una forma de demostrar que debemos anticiparnos. Si yo me hubiese dejado llevar, uno tiene que escuchar al cliente, y el cliente en muchas cosas tiene la razón. Pero si yo no hubiera sido terco, y si yo no hubiera estado apasionado por ver ese cambio disruptivo en la mente de las personas, de los padres de familia, de la institución educativa, al mirar su colegio funcionando en internet, pues sencillamente, como decíamos con Efraín en el año 2007, o sea, vendamos esto y pongámonos un carrito sanduchero y es mejor negocio vender chorizos que hacer este tipo de cosas. Pero el tiempo, la persistencia y un poco también el ser resilientes, porque cada vez nos decían cosas que nos afectaban mucho. Incluso la familia a veces está en contra de uno, no te critica, miren, no hagan eso, ya estuvieran ganando dinero trabajando, siendo empleados. Pero fue, digamos, una capacidad de resiliencia grande, de anteponernos frente a todas las dificultades, de ser austeros totales, porque nos tocaba comer con lo mínimo. O sea, vivíamos era del amor que teníamos y de la pasión que teníamos por nuestra empresa, simplemente era eso. Y ahora, pues afortunadamente, podemos tener un equipo de trabajo que gracias a esa plataforma que fue hecha y que obviamente hemos estado como en la migración de tecnología para que esté cada vez modernizándose, pero ese son el tipo de cosas que yo invito a la gente siempre, y es a que tengan en cuenta que deben anticiparse, nunca ofrezcan lo que está ahí, lo que, de hecho, hoy la conversación son las tendencias para el 2018 en emprendimientos digitales, y teníamos unas tendencias y unas hojas que están por ahí abajo, y precisamente lo que identificábamos era eso es lo que quieren que nosotros vendamos, pero ¿qué es lo que usted, señor emprendedor, señora emprendedora, se va a dedicar a hacer? ¿Qué va a transformar usted con ese pensamiento y ese sueño que va a volver realidad? Gracias, Helbert. Carlos, nosotros hablábamos al principio del programa, tras bambalinas, que los emprendedores, ¿qué deben hacer? ¿Lo que la gente quiere o lo que la gente necesita?
Sí, esos son dos pilares sobre los cuales yo muevo todo lo que hago en la vida, todo, absolutamente todo. Pero no lo hago de forma 100% consciente. En algún libro que leí donde le hacían una entrevista a Henry Ford, yo ahorita estaba aquí con el celular, pero estoy tomando nota, no estoy tuiteando ni facebookeando. A Henry Ford le preguntaban si él le preguntaba a sus clientes lo que querían. Y el tipo respondió, si yo le hubiera preguntado a la gente lo que la gente quería, me hubiera dicho caballos más rápidos, carretas más grandes con llantas más grandes que corrieran más rápido, ¿no es cierto? Pero no le preguntó y aplicó el pensamiento transversal y le permitió generar algo que no existía, que eran automóviles, ¿no es cierto? El pensamiento transversal ha permitido que en la época de los disquets, por ejemplo, sin aplicar pensamiento transversal, o sea, preguntándole a los clientes qué es lo que quieren, la gente dijo disquetes más grandes, con más capacidad, y nacieron los cartuchos de cinta, ¿no es cierto? Pero nadie le preguntó a nadie qué era lo que quería y nacieron las USBs, los CDs, los DVDs, los Blu-rays. Si le hubiéramos preguntado a la gente qué era lo que la gente quería, nunca hubiera nacido Google Drive, nunca hubiera nacido Dropbox y todo esto que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, se me olvidó tu pregunta, Ala. Que los emprendedores deberíamos hacer lo que la gente quiere, no, o lo que la gente necesita. No, es un poquito de las dos, pero más hay que tener en cuenta una cosa, y es que si lo que yo estoy haciendo es para lo que nací, normalmente se evidencia rápido. O sea, yo soy bueno, porque uno tiene que tener claridad de para qué nació. ¿Cómo no? Esa es una de las primeras preguntas que uno se tiene que hacer en la vida, y es yo para qué sirvo, para qué nací, qué es lo que me mueve. Porque yo puedo, a mí me puede mover la ficha, por ejemplo, la música, pero me faltan 6 dedos en las manos. Yo, miércoles, no puedo ser pianista, o a menos de que la robótica intervenga ahí, pero ¿entendés? O sea, uno tiene que ser consciente de sus limitaciones. Yo siempre yo lo llamo los superpoderes y la kriptonita. O sea, ¿cuáles son mis superpoderes y cuál es mi kriptonita? Yo no me acerco a la kriptonita, ¿no es cierto? Superman no se acerca.
Retomemos, Ale, diles que tuvimos problemas técnicos. Ahí está, no se va. Tuvimos una pequeña falla técnica, pero ya estamos listos. Como emprendedores sabemos que hay que ser resilientes, hay que volverlo a intentar y ahí vamos, Luis. Ya, entonces, ¿se me escucha? Ahí ya, probando, bien estamos. Luis, hablamos de la felicidad. Uh-huh. Entonces, en contexto, Parque Soft realiza diferentes actividades para fomentar el emprendimiento, para mover como ese chipcito del emprendimiento, esa genética. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo ves a la población que acude a esos talleres? Sí, bueno, me tocó retomar. Voy a hablarlo, digamos que en términos generales. Pues creo que la experiencia en Parque es enriquecedora cuando tratas con personas de parte y parte. Nosotros, afortunadamente, hemos tenido una buena respuesta con los emprendedores de aquí de Nariño. Creo que somos una de las instituciones que promueven, pues, en mayor medida la parte del emprendimiento. Y creo que he tenido una gran oportunidad como emprendedor de enriquecerme conectándome con las personas y siendo el facilitador y también el inspirador. Y a veces también como poniéndome de la parte de ser el cansono de decirle a las personas que así no se debe hacer y hasta reestructurar tu modelo de negocio y acabarlo de cierta medida, pero transformándolo. Creo que la felicidad para mí es mi trabajo y más que todo mi emprendimiento. Cuando tú recibes pues un agradecimiento, una sonrisa, hace un tiempo también un emprendedor me comentaba que la idea de negocio que estábamos estructurando ya la lanzó, que la estaba comercializando en el mercado, pues esa es la felicidad para mí, el recibir, digamos que de alguna manera, ese agradecimiento tan bonito de parte de los emprendedores y también empezar a observar que ellos empiezan a lograr sus sueños. Así como ellos también me permiten a mí aprender, también les permito de alguna manera que apropien conocimientos y empiecen a cumplir sus sueños. Bueno, a esta hora saludamos a un emprendimiento, Movilidad Inteligente, Adita Morán, Diego Fernando Ortega, Manuel Calvache, Dani Rosa Bravo, John Freddy Rosero, Carlos Pasos y Marina, que nos están viendo en este momento, y las 26 personas más que nos acompañan. Bueno, el tema de hoy son las tendencias. Entonces, para partir con esta conversación, ¿qué significan las tendencias cuando se habla del emprendimiento? ¿Por qué hablar de tendencias en este campo? Un momento, vamos por el micrófono. Lo dejar. Aló. ¿Probando? ¿Listo? Gracias, Carlos. Bueno, con respecto a lo que estás preguntando, pues básicamente, cuando me hicieron me contaron que sobre este tema íbamos a conversar, yo les decía que las tendencias, la óptica desde la cual yo veo esta conversación no es desde las tendencias, sino desde las oportunidades, porque un observador de tendencias en algunos casos se convierte como en una especie de ventaneador. De una industria, ventaneador de la vida de una empresa, de un grupo de personas, pero una persona que realmente entiende oportunidades es una persona que normalmente coge las riendas y actúa, ¿no es cierto? Entonces, yo veo muchas oportunidades más que tendencias. Tendencias hay miles, y oportunidades igual. Hay un montón de oportunidades. Incluso creo que ahí en el chat alguien estaba preguntando sobre el tema de las conversaciones, ¿no? Sí. Si quieres, le respondemos la pregunta de una vez. Perfecto. Dice Ali Santa Cruz, hola a todos, una pregunta para Carlos Cortés, ¿a qué se refiere con darle importancia a las conversaciones en el marketing digital versus utilizar Facebook Ads, Twitter Ads, Instagram Ads? Entonces, a Ali, pues básicamente le digo que hay una maravillosa oportunidad para los emprendedores en el escenario digital, aprovechando la necesidad que tenemos todos de comunicar lo que pensamos, sentimos o cargamos de cara a personas, productos, servicios, pero sobre todo a experiencias. O sea, las personas tenemos una grandísima necesidad de conversar, ¿no es cierto?, de cara a esto, a personas, productos, servicios o experiencias. Entonces, en el marketing digital, nosotros debemos de dejar de buscar vender,
dejar de vender productos, dejar de vender servicios y empezar a conversar con las personas para, a partir de la conversación, conocerlos y a partir del conocimiento, implantar una estrategia o un modelo metodológico para buscar la seducción. Porque la seducción genera la venta, pero genera la recompra, mientras que la venta en muchos casos no genera la recompra de una forma tan fácil. Es un poco esa es la lógica mía frente a ese tema. Listo. Cuando hablamos de tendencias, vamos a hablar de oportunidades, que yo creo que es algo más claro para todos nosotros. Y también hablamos de esos pequeños estímulos, de esas primeras que se dan dando como emprendedores para tomar este campo. Helber, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuáles son esos estímulos que venderíamos para hablar sobre el tema del emprendimiento? Bueno, nosotros siempre estamos invitando a que la gente oriente su producción de lo que le gusta. O sea, siempre que nosotros hacemos un emprendimiento, debemos trabajar en algo que realmente nos apasiona. No podemos emprender en algo que le apasiona a mi amigo o algo que he escuchado que es bueno. Eso no funciona. Por ejemplo, cuando yo monto hace poco un emprendimiento que hace streaming, es porque yo quise en algún momento de mi vida hacer cine o quise ser productor audiovisual, pero me metí con la ingeniería de sistemas, hacer sistemas de información, y dejé esa que era una de mis pasiones. Pero cuando me invitan con el Carnaval de Negros y Blancos a transmitirlo en línea en Full HD, pues nace, se revive esa pasión que yo tenía y monto una empresa que se llama Manga Streaming, que busca precisamente hacer streaming. Entonces, primer tema de los estímulos que debemos tener las personas es lo que te apasiona, lo que te gusta y lo que, para lo que eres bueno. Si tú eres bueno manejando máquinas de producción audiovisual, pues muy seguramente puedes hacer un emprendimiento en producción audiovisual. Y en eso pues hay cosas que se están moviendo en el mundo. Y miren, cuando la gente habla de la producción audiovisual, todo el mundo piensa únicamente en el cine o en hacer videos o firmar comuniones o hacer este tipo de acciones que a veces son como tan simples. Pero hoy en día hay todo un mundo de acciones que están pasando. No estoy muy de acuerdo que todo el mundo esté pensando en volverse youtuber, ¿sí? Hoy en día incluso hay booktuber, o sea, gente que lee un libro y hace una puesta en escena frente a su análisis de un libro. Pero yo creo que hoy en día, precisamente con el tema de marketing digital y con todo este mundo que está girando alrededor de los aparatos, del video, de la imagen, pues se generan unas cosas que todavía no las hemos entendido, que yo creo que las nuevas generaciones sí las saben, porque son ellos los que están viviendo ahí, los nativos digitales, que tienen claridad, por ejemplo, para qué ellos usan herramientas como el Snapchat y para qué les sirve el Snapchat a ellos. ¿De qué los contagia? ¿Por qué ese tema de que no permanecer en el tiempo? ¿Por qué hacer una publicación de un video, de un streaming, de algo por unos segundos? Cuando todos nosotros, por ejemplo, con estos Facebook Live, lo que queremos es que la gente tenga este contenido por bastante tiempo. Entonces, yo creo que esos estímulos que nos mueven a nosotros los emprendedores para generar y digamos, un poco para acercarnos a las tendencias que van a ser oportunidades, es en toda la producción audiovisual identificar cosas nuevas que estén haciendo. Miren, hay un emprendimiento muy bonito que nació en el Punto Vive Digital Lab de Ipial, es uno de los proyectos que ha ejecutado Parqueso Pasto. Montamos todo un ecosistema de emprendimientos en la ciudad donde yo nací, y allá unos chicos se inventaron una cosa que se llama Live Visión Extendida. Ellos están hablando y están construyendo una tecnología para poder hacer streaming, Carlos, con múltiples cámaras. Hoy en día ya lo estamos haciendo, aquí tenemos cámaras y vamos rotando. Pero lo chévere de la tecnología de ellos es que la persona, o sea, yo como espectador, puedo escoger la cámara para mirar no solamente lo que la producción está haciendo. Imagínate un partido de fútbol, imagínate una carrera de carros, o sea, lo que quieras, tú controlas la cámara. Entonces, esa es la invitación, ese es el estímulo. ¿Ya? No pensar en la linealidad de lo que la gente está haciendo o de lo que la industria nos está pidiendo, sino precisamente comenzar a transformar esas dialécticas que habitualmente son las que pues estamos acostumbrados a realizar. Incluso si me lo permiten, yo les hago un paréntesis rápido, qué pena. Yo tengo un entrenamiento que se llama El hombre con una idea nueva es un loco hasta que se triunfa, que es una frase de Mark Twain, y a partir de ahí creé
un entrenamiento para emprendedores específicamente. Y en ese entrenamiento yo tengo 7 componentes mínimos que debe tener un emprendedor. El primer componente es la suerte. El emprendedor no cree en la suerte. O sea, cero suerte. Las cosas importantes de la vida nunca se dejan a la suerte, ¿no es cierto? Un emprendedor no coge su plática del banco y la deja en la calle más peligrosa de la ciudad y a ver si mañana aparece ahí. Con el proyecto de vida nunca se juega, ¿no es cierto? Un emprendedor es soñador. La diferencia entre un soñador y un iluso solamente es una, y son los resultados. Los soñadores logramos cosas importantes, los ilusos se quedan en el borde de la cama soñando. El tercer componente es el trabajo duro. Las cosas importantes no se le dejan al destino. Se amarran la voluntad y se resuelven con decisiones. Los emprendedores son trabajadores duros, ¿no es cierto? El cuarto componente es el compromiso con su proyecto de vida. Un emprendedor que está trabajando en tecnología, su sueño no fue ser veterinario, ¿no es cierto? Él literalmente se metió en eso de cabeza y lo saca hasta las últimas consecuencias. Los emprendedores van hasta las últimas consecuencias de sus ideas. Un quinto componente es el conocimiento. El conocimiento nos da poder y el emprendedor no negocia el conocimiento, es un amante del conocimiento. El sexto componente es la pasión. La pasión es la gasolina que hace que uno llegue donde quiere llegar. Los emprendimientos necesitan mucha gasolina, ¿no es cierto? Un solo emprendedor con mucho combustible puede hacer que llegue donde quiere llegar. Una sola persona es capaz, ¿no es cierto? Y un equipo con gente apasionada, pues mucho más. Y el último es el autocontrol, que es la capacidad de aplazar la recompensa, un poco lo que estabas diciendo vos ahora, y es que incluso yo lo ilustro esto con un ejemplo muy chévere que vi en TED, creo que fue en el primer año de operación de TED, donde un tipo entra a un salón lleno de niños y los niños están haciendo relajo enfiestaditos, niños de, no sé, de 10 añitos, menos de 10 años, y entra con una bolsa de marshmallows así gigantes, como una bolsa como un costal, digámoslo así. Y le dice a los niños, ¿ustedes saben qué es esto? Y todos los niños, sí, sabemos qué es eso. ¿Quieren? Y todos los niñitos, sí, ¿no es cierto? Y le dice, bueno, les voy a pasar dando a cada uno un marshmallow. Y los niños con la manito acá, y les puso su marshmallow. Y después, y les dijo, no se lo coman. Voy a irme a la habitación y me voy a ir 15 minutos. Cuando llegue, al niño que no se lo haya comido, le doy un segundo marshmallow. Y las cámaras seguían grabando a los chinitos solos en la habitación. Y había niños que cogían el marshmallow y lo miraban. Y lo tocaban y se mojaban el dedo con babitas y le pasaban al marshmallow. Otro niño lo chupaba y lo chupaba. Le dijeron, no se lo coma, pero lo podía chupar. Otro colocó el marshmallow detrás de él para no verlo. Y apretaba como para no comérselo. Al final el tipo entró y a cada niño que esperó el tiempo para adecuado le dio un segundo marshmallow. Es la capacidad para aplazar la recompensa. El emprendedor puede trabajar un año, dos años sin un salario, sin esperar una paga, ¿no es cierto? Porque entiende lo que se viene a futuro. La gente que no tiene mentalidad de emprendedor no tiene esa capacidad. Entonces, estos son 7 componentes que me parece que son importantes tenerlos en cuenta. A propósito, Carlos, el jueves vamos a estar compartiendo un espacio con los emprendedores y empresarios de la región aquí en Parque Sopasto. Y Helbert, ¿podrías hacer la invitación para que la gente se conecte con esto? Yo creo que es la buena noticia y el regalo que les tiene a todos ustedes, muchachos, Carlos, y es que precisamente el jueves, que habíamos identificado que podías dedicarle un tiempo para los emprendedores, vamos a invitar a todas las personas que están en este Facebook Live y también a otras personas que quieran, ayúdenos a correr el mensaje. Jueves, 5 de la tarde, aquí en Parque Sopasto, la charla que tú nos has comentado para trabajar con los emprendedores. Genial. Maravilloso. Para las personas que quieran acompañarnos, pues bueno, ese día, a esa hora, en ese lugar, que no me acuerdo cuál es, vamos a tener una conferencia que se llama El Hombre con una Idea Nueva es un Loco hasta que esta triunfa. Es una conferencia que de verdad, a las personas que están en su casa con su idea y que incluso están viviendo el sueño de otros, el sueño de sus papás, por ejemplo, y no su propio sueño, les va a servir un montón. Yo he dado esa conferencia en muchas partes en Latinoamérica e incluso he visto chicos que se me acercan y me dicen, Carlos, voy a renunciar a la universidad. Entonces me toca decirle, viejo, pero no le diga a su papá que fue por mi culpa, que no fue por mi conferencia. Bueno, esa conferencia va a estar ese día aquí con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Le recordamos, es el jueves de 5 a 7 de la noche. Va a ser aquí en Parque Sop. Estamos ubicados en una parte muy central de la ciudad, entonces
Entonces, para fácil movilización, único requisito para listar temas logísticos y demás es inscribirse en la página de Parque, www.parquesopasto.com. Y hoy, a las personas que nos acompañen hasta el final, vamos a subir el link directo de inscripción para que se hagan acreedores de los primeros cupos y, pues nada, reserven su asiento. Luis, cuando hablamos de tendencias, el mercado también exige unos cambios muy rápidos. ¿En qué consiste estas demandas que también pide el mercado versus lo que los emprendedores estamos creando? Bueno, hablando ya más de tendencias, digamos que también se ha cambiado un poco la tendencia o los modelos de cómo generar una idea de negocio. Ya están, como por decirlo así, mandados a recoger, generar esos planes de negocio extensos, esos proyectos en los que tú te podías demorar meses y generar una metodología muy, muy teórica y sin salir al mercado. Una de las tendencias es utilizar pues nuevas metodologías, de pronto el Lean Startup, los Business Model Generation, que son metodologías que te ponen a generar tu producto mínimo viable y ya poderlo pivotar en el mercado. A medida de que tú vas pivoteando, vas generando identificando lo que realmente el mercado necesita y cuál es la tendencia actualmente para tú ir generando un producto. Esto te permite, pues, abaratar costos, generar un producto que en realidad satisfaga plenamente las necesidades del mercado. Un error que cometen los emprendedores o que cometemos los emprendedores es generar desde nuestro escritorio o desde nuestros equipos la tecnología como tal y pretender que ésta se encaje en el mercado sin antes haber analizado un perfil del cliente o un perfil del consumidor y irlo sacando poco a poco un producto para irlo probando y ver si este tiene una buena respuesta en el mercado. Lo importante aquí es pues que nosotros sepamos lo que vamos a hacer, entendamos qué es lo que la gente necesita y qué es lo que nosotros vamos a satisfacer plenamente o parcialmente con nuestra idea de negocio. No, pero si quieres charlo de lo que sea, el Deportivo Pasto. El Deportivo Pasto que está en el corazón, ¿sabieron? Supo cómo vendernos la idea de la pasión y lo tenemos aquí. Bueno, vamos a hablar sobre las tendencias, pero sobre los sectores. Entonces, las oportunidades, gracias por la corrección. ¿Cuáles son las oportunidades que esperan a la gente que está desarrollando tecnologías a nivel de salud, por ejemplo? ¿Cuáles son esas acciones que en el 2018 se verán a vistas en el tema del emprendimiento? Bueno, creería que es difícil coger cada una de las industrias y hablar de las oportunidades o tendencias para cada industria. Yo creería que hay patrones de comportamiento en el día a día de nuestro mundo en el que vivimos que nos muestran esas oportunidades. Yo les mencionaba hace un rato las conversaciones. Porque yo vengo de la industria del marketing, de la publicidad, ¿no es cierto? Pero sin importar de qué industria vengamos, las conversaciones son maravillosas. Nosotros estamos desarrollando un software desde hace muchos años ya que se llama CM Metrics. Es un motor de patrones, es un optimizador de estrategia para social media. Y con CM Metrics nosotros, a partir de unas matrices que tenemos de datos, nosotros obtenemos data, la pasamos por nuestras matrices y obtenemos ciertos resultados. Por ejemplo, podemos ubicar posibles suicidas desde social media. Entonces, desde redes sociales, de grupos en Facebook, comunidades en Google Plus, podemos detectar posibles suicidas del 1 al 10, desde el 0 hasta el 10. ¿No es cierto? Entonces, un posible suicida en la franja roja 8, 9 y 10 es una persona que se va a matar. ¿No es cierto? Porque el suicida no dice que se va a matar, el suicida se mata, ¿no es cierto? El que dice me va a matar es alguien que quiere que lo ayuden, ¿no es cierto? Entonces, ese software, por ejemplo, es un indicador de lo que el mundo necesita. Por ejemplo, con ese mismo software, tú colocas tu perfil, vinculas tu perfil de Facebook a nuestro software, ¿no es cierto? Y nuestro software cruza tu data contra nuestras matrices, arroja una información. Y después tú puedes vincular dos o tres exnovios, los perfiles de Facebook de dos o tres exnovios, bajamos ciertos datos, obviamente hay cierta información restringida que no podemos obtener, y cruzamos los datos tuyos, que ya cruzamos contra nuestra matriz, e individuales cada una de las personas, y te decimos, estás equivocada de hombre, el hombre de tu vida no es ese, ni este, ni este, es este. Wow. Porque es que la mejor forma de conocer a las personas nunca es preguntarle. La mejor forma de conocer a la gente
es a partir de la trazabilidad del comportamiento del individuo. Las personas dejamos trazas, ¿no es cierto? Y en social media, los libros que leemos, la música que escuchamos, a lo que le damos like, ¿no es cierto? El tipo de comentarios y el color comunicacional deja trazas y nuestras matrices de datos entienden ese tipo de información y nos dan resultados a partir de lo que obtenemos. Entonces, no sé por qué estoy contando todo esto, pero está como bueno, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es a que los emprendedores tienen la obligación de soñarse el mundo. Tenemos la obligación de soñarnos el mundo desde hoy hacia el futuro, ¿no es cierto? Hay un libro que se llama Camino al Futuro que lo escribió Bill Gates en 1978, si no estoy mal, o en el 80, donde el tipo se soñó los iPads, los iPhones, Google Drive, el tipo se soñó todo lo que está pasando hoy. En 1978, 1980, se llama Camino al Futuro, ¿no es cierto? Ese tipo es genial, a mí no me cae bien, pero es genial, Bill Gates, ¿no es cierto? ¿Cuál es la responsabilidad suya como emprendedor? La responsabilidad mía como emprendedor es soñarnos nuestro pequeño mundo. No podemos exigirnos soñarnos el mundo, pero sí nuestro pequeño mundo. Entonces, desde el punto de vista de las oportunidades, hay miles y miles dependiendo del pequeño mundo de cada persona que obviamente esté analizándolo, ¿no es cierto? Pero hay patrones y hay patrones comunes, ¿no es cierto? El tema de las conversaciones es un primer patrón, ¿no es cierto? Hay el tema de los chatbots, por ejemplo, es una tendencia, pero es una oportunidad genial y hay empresas que están entendiendo esa oportunidad y lo están utilizando en la industria médica, en la industria del transporte, en el cine, lo están utilizando, la oportunidad la están implementando en la industria específica a partir de las necesidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, las producciones audiovisuales, que es algo que vos estabas hablando ahorita, todo ese material audiovisual de alto impacto visual y de gran performance que busque sorprender, nunca vender, para seducir personas. Por ejemplo, ahí hay una oportunidad genial. Para los gráficos, para los creativos publicitarios, para los artistas, hay oportunidades geniales. No busquemos vender productos o servicios, busquemos sembrar. Yo le decía en estos días a la gente en Facebook, a los chicos, sobre todo a los teenagers, un mensaje para los teenagers, les decía, ¿quién de ustedes que está leyendo en este momento en Facebook, teenagers, esta nota, tiene un contrato que le garantice que usted se va a levantar mañana? Porque si no tiene un contrato, hermano, entonces se tiene que levantar a meterle duro. ¿Para qué? Para hacer, para soñarse el mundo, para transformar algo, ¿no es cierto? Pero sobre todo para dejar. Porque usted se apaga hoy y mañana ¿qué va a quedar? ¿No es cierto? ¿Qué nos va a dejar usted? Entonces, parte de la misión del emprendedor es esa, es dejar algo. Ojo con esto, el emprendedor tiene que entenderse como marca porque el mundo en el que estamos viviendo obliga a las personas a entenderse como marcas, a operarse y a medirse como marcas. ¿No es cierto? Entonces el emprendedor no puede ser una isla, súper ingeniero o súper médico o súper lo que sea, porque tiene que entender de marketing, porque tiene que entender de branding, porque tiene que saber contar historias, tiene que saber de storytelling, tiene que saber de creatividad. La creatividad es la capacidad que todos tenemos para siempre ver puertas abiertas. Los emprendedores son creativos, sin importar que sean creativos a nivel tecnológico o a nivel publicitario o a cualquier otro nivel. ¿No es cierto? Tienen que saber de estrategia, tienen que saber de analítica. Tienen que entender el valor de los datos y aprovechar Big Data, ¿no es cierto? Son muchos componentes, qué pena, ya me están callando. No. Carlos, y es que es precisamente, tú has tocado tres temas muy importantes, ¿ya? Conversación, chatbots, o sea, todos estos de inteligencia artificial que permitan contestar a la gente, y el tema audiovisual un poco orientado hacia el tema del sentimiento. Y es también para hacerte una pregunta, ¿el mundo acaso está girándose hacia el tema del sentimiento? Tú hace un momento decías, hoy en día la gente está, ya estamos pensando distinto, la gente, nuestras generaciones pasadas pensaban solo en vender, hoy en día pensamos es en conectarnos con nuestros usuarios, conectarnos con nuestros clientes de una manera distinta, conectarnos, ni siquiera pensarlo solamente como alguien que adquiere lo que nosotros hacemos, sino que cuando tú hablas de esas, digámoslo, oportunidades o tendencias, si lo queremos ver así también, para los otros que queramos verla con el marco de la tendencia, son cosas que te vuelven más humano, que humanizan de alguna forma, o que buscan que la gente encuentre en esa relación de sentimiento una oportunidad para vender. Yo sí he visto que hoy en día las empresas obtienen mejores resultados si le llegan al corazón de sus clientes. Entonces, ¿cuántos emprendedores que están ahí viéndonos van a sacar un nuevo,
llamémoslo WhatsApp, pues por poner un ejemplo, una nueva aplicación que conecte a los empresarios para poderse comunicar ya no solamente haciendo, midiendo los likes, sino haciendo análisis de sentimiento, haciendo análisis de otro tipo de cosas que precisamente le permitan al empresario conocer y relacionarse con su cliente de una manera distinta. Bueno, mucha información, mucho voltaje, pero yo les quiero contar una cosa. Para los emprendedores que están viendo este streaming, ya sea real time o en diferido, yo les pregunto, ¿ustedes saben qué significa branding? ¿Qué significa branding? El concepto branding viene de los ganaderos y literalmente significa marcación a fuego. Branding significa marcación a fuego. El ganadero, para separar las vaquitas de él de las mías, yo le coloco la CC de Carlos Cortés en la nalga y en la oreja a la vaquita mía, y él le coloca su letra a Tini, usted su letra y usted su letra, y de esa forma sabemos qué vaquita es de quién. ¿No es cierto? Marcación a fuego. Ahora, el emprendedor tiene que entender que la marcación a fuego por fuera de la ganadería, uno no puede andar en punto de venta marcándole las nalgas a los clientes con un hierro caliente, ¿sí o qué? Uno, ¿cómo se marca fuego cómo se marca fuego por fuera de la ganadería, ¿no es cierto? En nuestro pequeño mundo, en punto de venta, en redes sociales, ¿en dónde y cómo se marca fuego? Lo tienen que entender, porque de otra forma van a caminar un camino que los va a llevar al final a esto y van a tener que digerirlo y aprenderlo. La marcación a fuego se hace en la mente y en el corazón. La marcación a fuego a nivel comunicacional se hace en la mente y en el corazón. La mejor forma de marcar a fuego es a través de experiencias, no a partir de piezas publicitarias, no a partir, aunque sí, ¿no es cierto? Pero ya no como en los años 80, sino a partir de experiencias. Entonces, todo lo que hagamos en el día a día, la forma en que nosotros hablamos, cómo respondemos a un elogio, una agresión, cómo nos vestimos, ¿no es cierto? El tipo de libros que nosotros leemos, el tipo de música que escuchamos, definitivamente dicen qué tipo de marca somos. Y hoy en día, la comunicación a partir de valores de marca es la que más funciona. Ahora, ojo con esto, ¿qué va a pasar el día que todo el mundo haga comunicación altamente emocional? Se va a perder el efecto de la comunicación emocional y vamos a tener que hacer otra cosa. Yo les cuento una cosa, yo siempre le digo a los chicos esto, y lo repito, y parezco un viejito, pero lo sigo haciendo, y es, lo que funcionó ayer no debería perderse hoy. Y lo mejor de hoy, el mix perfecto es lo mejor de hoy con lo mejor de ayer. O sea, las compañías están angustiadas porque la crisis, y todo el mundo habla de crisis, y la crisis del petróleo, y la crisis de no sé qué, y todo el mundo está preocupado porque no estamos vendiendo, por las ventas, y en todos los lugares donde uno va siempre hay crisis. Y cuando, incluso hace poquito estuve entrenando empresas en Yopal con una cámara de comercio, y lo que más escuchaba yo era crisis, crisis, crisis. Yo les pregunté, señores, ya hicimos esto, ya hicimos esto, ya hicimos esto, y nadie había hecho nada de lo que yo les dije. Yo les dije, señores, aquí la crisis no es de plata, es una crisis de ideas, aquí hay una crisis terrible de creatividad, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Básicamente porque definitivamente el ángulo desde donde nosotros veamos las cosas, pues nos permite literalmente ver el escenario completo o ver verdades parciales, ¿no es cierto? Y creo que iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. Pero bueno, ya la gente sabe que yo soy así, ¿no? Es bien importante analizar los sentimientos como de nuestras audiencias, a quienes queremos llegar. Sobre el tema del marketing digital, ¿cuál es el próximo reto? Bueno, ya vemos conversaciones, ya vemos interacciones de otro tipo, pero, por ejemplo, aquí en Pasto tenemos el Carnaval de Negros y Blancos, que es Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Ya tenemos un carnaval que lo conoce el mundo, que está conectado. Pero desde el marketing digital, ¿qué le podemos dar a ese carnaval para que la gente venga y experimente el carnaval en las fechas, pero también lo viva todo el año? Incluso mira que, como te estaba diciendo, desde la industria específica, desde la situación específica, podemos encontrar oportunidades específicas. Pero lo genérico, por ejemplo, lo que ya hemos hablado, que es las conversaciones, que son las producciones audiovisuales, ¿no es cierto? Todo lo que sea mobile. Las personas cada vez son más mobile. Pagamos los servicios desde dispositivos móviles, compramos tiquetes aéreos, buscamos pareja, música online, videos online, contabilidad online, compras y ventas online, vidas virtualizadas y accesibles a través de mobile. Mobile es literalmente, solamente, a ver, yo pienso que hay que ser muy inteligente en la vida, hay que ser muy inteligente en la vida, cámaras, hay que, yo no sé qué estamos, ya entendí, mobile. Hay que ser muy inteligente en la vida, miren, los movimientos que hace Facebook son súper estratégicos. Para donde Facebook apunte, para ahí está apuntando el mundo. Para donde apunte Google, para ahí está apuntando el mundo. Y quieren que les diga una cosa,
nosotros tenemos que caminar hacia el otro lado. Porque ese camino es el camino de la alienación. Y el camino antagónico es el camino, no de la liberación, pero es un camino donde nosotros podríamos llegar a tomar decisiones sin una presión psicológica muy fuerte. O sea, Facebook nos está... Mire, yo escribí, yo tengo eso hace por ahí, no sé, 15 años, escribí cómo yo me soñaba el mundo a partir de Facebook hace 15 años. Y es lo que está pasando hoy. Yo comparaba a Facebook con una película que se llama Dark City. ¿Ustedes han visto esa película alguna vez? Es una de las 5 mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, pues según algunos rankings. En Dark City, las personas viven en un mundo que no es real, que es falso. Es como una ciudad que está en el espacio y no tiene límites porque está en el espacio. O sea, tiene límites, pero la gente nunca puede salir de la ciudad y las personas se preguntan, venga, ¿y nosotros por qué nunca hemos salido de la ciudad? Y tratan de abrir las puertas para salir de la ciudad y no pueden porque literalmente están en una burbuja. Facebook literalmente nos vende eso. Nos vende, tenemos todo. Facebook básicamente lo que nos está vendiendo es que no necesitemos nada diferente a Facebook para vivir la vida digital. Miren que ya tenemos workplaces para las compañías y cada vez incorporan más herramientas para que nunca salgamos de Facebook. Facebook lo intentó con las búsquedas. ¿Se acuerdan que Facebook permitía hacer búsquedas en internet desde el buscador de Facebook? ¿No es cierto? Entonces, a lo que quiero llegar es a que definitivamente hay que pelear contra... Cuando estamos dándonos cuenta de que el camino que el mundo está escogiendo es este, y ojo con eso, es el camino de la facturación. Un vendedor de un software contable viene y nos ofrece un curso gratis de contabilidad. No, pues qué maravilla. Nos está regalando curso de contabilidad para que le compremos el software. Eso hace Facebook, eso hace Google, eso hacen todos los grandes. Nos regalan para que les compremos. ¿No es cierto? Y así funciona. Entonces, el emprendedor tiene que ser muy consciente de que hay que pelear contra el mundo y hay que aprovechar lo mejor del mundo. Hay también otras oportunidades que es crecer en comunidad. Yo creo que con este tema de las redes sociales, una de las mayores influencias positivas, si lo queremos ver así, es crecer en comunidad. O sea, ya no estamos en las redes sociales para competir. O sea, yo ya no puedo competir con otro ParqueSoft. Simplemente estamos aquí para compartir conocimiento y crecer en comunidad. La gente quiere crear contenidos, o sea, ya no solo quiere recibir, que lo llenen como el balde vacío de información, sino también generar nuevos contenidos. Tú también vas a dar el día de mañana una charla, pasado mañana creo, a los periodistas. Una se llama Mediamorfosis para medios de comunicación y periodistas y la otra se llama, es un taller de seducción para empresarios. Wow. Para punto de venta y redes sociales. Sobre ese tema, específicamente de los periodistas que nos están escuchando en este momento, ¿cuál es ese reto? Si ya tenemos mucha gente que está generando también contenidos versus los que estamos generando nosotros como comunicadores. No, ¿sabes qué? El reto no está por ese lado. El reto está en que los medios de comunicación y periodistas están trasladando una lógica desgastada de ATL a digital. O sea, ellos vienen de la lógica radio, prensa, televisión, flyer, pendón y afiche, ¿no es cierto? Y de impactos. Ellos hablan mucho de impactos y ellos no hablan de seducción. Cuando uno nunca escucha hablar a un medio de comunicación hablar de seducción, ellos hablan de impactos, ¿no es cierto? Y están trayendo esa lógica desgastada a digital. Y si ustedes se dan cuenta, Facebook no era, cuando empezó, la lógica de Facebook no era la que tiene hoy. La que tiene hoy está mutada a partir de los grandes consorcios económicos. O sea, Facebook arrancó siendo un producto para las personas y estaba construido para las personas. Yo me acuerdo que Facebook antes tenía email marketing. Y cuando Facebook nació, uno podía decidir mandar un post a través de correo electrónico desde Facebook a todos los seguidores, ¿no es cierto? Y el alcance era casi del 100%, o sea, la gente nos podía... Hoy el alcance orgánico es de menos del 3%, entre el 0 y el 3%, ¿no es cierto? Hoy en día está construido para que funcione para los grandes consorcios y para las grandes compañías que son las que invierten en su plataforma de pauta. Entonces, la recomendación literalmente es pelear contra eso. Miren... los medios de comunicación latinoamericanos están llenos de verdades a medias. Ustedes han visto cómo los medios de comunicación traen a las personas a las noticias, diciendo cosas como verdades a medias, o sea, un título fascineroso, amarillista. La mamá de Falcao se puso brava y le dijo tres punticos, ¿cierto? Entonces uno dice, y le dijo, y después uno hace clic ahí y es una tontería. En suspenso.
Entonces, a lo que quiero llegar es a que están haciendo lo mismo que hacían con la prensa. Acuérdense que en el periódico ya no saben en dónde ponernos pauta publicitaria. Empezaron colocándonos acá y el cerebro bloqueó esa parte. Nos lo colocaron acá y el cerebro bloqueó esta L. Ahora nos la pusieron aquí, entonces el cerebro bloqueó la C y ahora nos están metiendo la pauta publicitaria entre los bloques de texto donde uno lee. ¿No es cierto? Ya no sé qué van a hacer, van a meterlo dentro de las letricas o cómo van a hacer. A lo que quiero llegar es a que eso es lo que están haciendo mal. El camino, la noticia es un bloque como del ego, es intocable, es inamovible, la noticia se respeta. Pero la forma como se comunica la noticia es en donde nosotros sí podemos ser creativos, donde podemos articular una propuesta de comunicación que seduzca a las personas, donde podemos comunicar valores, donde podamos colocarle lo que al mundo le falta. A la gente, en las ciudades pequeñas como esta no pasa nada, pero en las ciudades grandes la gente se muere por un abrazo. En las ciudades grandes como Nueva York, Ciudad de México, Bogotá, la gente se levanta, se va a las 4 de la mañana, se va para el Bodytech y llega a la casa a las 10 de la noche y es a la hora a la que ve a su hija. ¿No es cierto? La gente necesita que los abracen, la gente por eso utiliza esas porquerías de Tinder y esas herramientas que... Tinder nació como una herramienta para otra cosa, no voy a decir para qué, pero nació como una herramienta para otra cosa. ¿No es cierto? Entonces... La gente en esas ciudades la gente está face to face, pero se están chateando desde el celular face to face, por ejemplo. Ese tipo de anomalías están sucediendo. Y no es para los medios de comunicación, rescatemos lo de ayer, lo bueno de ayer. Miren, en punto de venta saludemos y sonriamos. Buenos días, Carlos, ¿cómo está? Hace 30 días no viene. ¿Quiere que le sirva lo mismo que siempre come? Hermano, me casé, este es mi lugar en el mundo, yo quiero, este es mi lugar en el mundo. La gente necesita entender cuál es su lugar en el mundo y las marcas personales y corporativas son la mejor excusa para que ellos pertenezcan. Para que pertenezcan a Parquesoft, para que pertenezcan a la Academia de Carlos Cortés, para que pertenezcan a nuestra filosofía y a nuestra forma de ver el mundo. La gente necesita pertenecer y los medios de comunicación deberían preocuparse por eso y no por esclavizar a la gente de un producto que literalmente ya hoy en día el periodista ciudadano puede producirlo. Una persona en un lugar donde hay un derrame de crudo de la British Petroleum o cualquier cosa de estas puede estar transmitiendo a través de streaming en tiempo real en ese momento, ¿no es cierto? Deberían seducirnos como en el pasado la gente decía yo soy el espectador o yo soy el tiempo. Estoy hablando hace más de 20 años, la gente era o del espectador o del tiempo, ¿no es cierto? Y mi papá era del espectador o del tiempo, no de los dos, ¿no es cierto? Lo mismo de la tarde o el diario El Otún, de tal o de tal. ¿Por qué? Porque sentimos que ese es nuestro lugar en el mundo, porque la filosofía, eso es algo que se está acabando. Marcas sin filosofía, marcas simplemente por vender producto. Ya no hay contenido detrás de las marcas en muchos casos, ¿no es cierto? Marcas sin filosofía, eso no me gusta. Y el emprendedor, el joven no debería comprarle esa mentira al mundo. El mundo nos está vendiendo eso, no lo podemos comprar. Tenemos que tener una forma de sentir, de pensar y de vivir y que la gente se enamore primero de eso y después del producto. Que la gente se enamore primero de eso y después del servicio, ¿no es cierto? Porque al final, ¿qué es lo que vamos a dejar? El producto se puede evaporar, pero las ideas van a quedar siempre. Wow. ¿No? Sí, sí, claro que yo, sí. Ven, yo quiero agregar algo y es que, miren, de lo que dice Carlos y una cosa que nosotros aquí hemos intentado buscar y es que cuando viene un emprendedor y quiere que nosotros hagamos un apoyo, un acompañamiento, lo llamamos acá, para que su idea se fortalezca, lo primero que le decimos es no deje que sea solo su producto, su software, su servicio seco. Métale toda una ideología, toda una filosofía. Concéntrese en que toda la gente se enamore de su proceso para que precisamente le compren su producto o su servicio. ¿Ya? Y en ese orden de ideas... Y también como para que podamos acá disertar un poco sobre el tema, estamos también, Carlos, por lanzar unas redes de emprendedores aquí en el departamento de Nariño, donde queremos que mucha gente se vincule. Y la pregunta un poco también de María Alejandra iba orientada en el tema de trabajar de una forma colaborativa, de hacer co-creación, de comenzar a conectarnos de una forma distinta, porque... si bien siempre hemos sido partícipes y digamos yo que también tengo 39 años, ¿sí? En nuestra época sencillamente nosotros no teníamos la posibilidad de que mucha gente fuera loca, arrebatada, que se metiera a emprender.
fuimos los que tuvimos que emprender en la tierra con donde nos tocó arrancar, porque pues pensábamos distinto y había una filosofía de vida que nos exigía no quedarnos quietos. Pero yo creo que hoy en día hay mucha gente que quiere hacer cosas distintas. Y entonces nosotros estamos invitando a que la gente se una, a que la gente genere un impacto mayor al trabajar de una manera colaborativa, al creer en esas cosas antiguas como la asociación, las mingas que hacían los campesinos o los indígenas. Mincay, precisamente el nombre del emprendimiento de Luis, que se llama Mincay, es minga en idioma quechua, ¿sí? Entonces, minga es como comité. Exacto, sí, es trabajo en equipo. Trabajo sí. Colaborativo, exacto. Entonces, es decirle a la gente, bueno, ¿tú crees, Carlos, es necesario el trabajo colaborativo, es necesario que conformemos redes o cada quien tiene que ir por su lado? No, totalmente, totalmente. No, cada quien por su lado no, porque así no se... Miren, yo les cuento una cosa, el aeropuerto de Pereira se construyó a partir de un convite. Se reunió toda la ciudad y pusieron trabajo, mano de obra, ladrillos, picas, palas, y la ciudad hizo el aeropuerto, ¿no es cierto? Es una historia muy linda. Eso se llamaba convite, pues allá en esa parte del país se llama convite. Y es que la gente, y hay fotografías históricas donde están señoras con la falda remangada, pica y pala, ¿no es cierto? Entonces, a lo que yo quiero llegar es a que yo no quiero ver emprendedores metidos en emprendimiento sin antes saber cuál es su lugar en el mundo. O sea, yo nací para ser delantero, yo nací para ser centro delantero, yo nací para ser defensor, ¿no es cierto? Porque no todos pueden soñar con ser delanteros. O sea, el delantero es el que más se ve, y a los chicos les pasa mucho eso, que quieren ser lo más visible, quieren ser lo que es más visible, quieren ser desarrollador, quieren ser creativo gráfico, quieren ser diseñador gráfico, pero en muchos casos un buen defensor puede ser igual de visible que un gran delantero, ¿no es cierto? Si el tema en discusión es la visibilidad. Antes de entrar a un emprendimiento, los chicos tienen que tener claridad de para qué nací, pero en la academia no les están explorando su proyecto de vida como debe ser, y ellos tampoco lo están haciendo, en muchos casos, pues, por no tener la educación para hacerlo. Es como el tema del huevo y la gallina, o no tengo porque no puedo y no puedo porque no tengo, pero al final ellos lo tienen que romper. No se puede solo, definitivamente no, pero tampoco se puede con cualquiera. Dios los hace y ellos se juntan, los lindos con lindos, los feos con feos, los bobitos con bobitos, los inteligentes con inteligentes, los ricos con ricos, los pobres con pobres. Así funciona el mundo, ¿no es cierto? Google contrata por coeficiente intelectual, nosotros contratamos por pasión, ¿no es cierto? Uno tiene que tener ese criterio para poder hacer, porque de otra forma, ¿cómo hacemos? A lo que salga no se puede. Luis, cuéntame. El huevo a la gallina. ¿Cómo les gusta? ¿Solo o acompañado? Acompañado. Siempre. Sí, pues lo que dicen ustedes pues es muy cierto, y lo identifiqué también en el emprendimiento cuando inicié. Creo que pues tuve la oportunidad de estar en un proyecto que me permitió conocer e identificar que ese era el lado por el que siempre yo había estado, digamos que ondeando, pero que no lo habías descubierto, y llega como algo que te impulsa y te dice, esto es lo que vas a seguir de hoy en adelante, y es lo que se conecta contigo mismo. Lo difícil es encontrar a esa persona que también esté conectada de igual manera. Yo tengo hoy mi socia, está en la ciudad de Quito. Si me estás viendo, Evelyn, un saludo. Ella es mi socia y creo que conectamos de la manera, pues, una manera muy buena hacia acá, allá. Y creo que, sí, lo que dices tú, o sea, el buscar, digamos que una asociatividad. Sí es bueno saber con quién hacerlo, y es, digamos, que lo más difícil. Es más difícil, hasta creo que conocer tu socio es más difícil que buscar pareja y que buscar el mejor aliado, digamos, que en la vida. Porque eso es para toda la vida. Porque, digamos, que es la persona con la que o te puedes, digamos, tienes vas por el mismo objetivo, vas por las mismas metas y no tienes margen de error. Sí pueden haber peleas, pueden haber discusiones, pero... sí tienes que solucionar las cosas, porque todos van con el mismo objetivo y el mismo proyecto de vida. No es algo diferente, digamos, en el que tú debes acoplarte a los pensamientos de otra persona, sino que con los dos se conjugan para lograr los mismos objetivos. Carlos, ¿cuál es esa fórmula? La fórmula es muy simple. Yo veo la vida como un supermercado. Yo voy por la vida con mi carrito y meto ahí al carrito el trabajo que quiero, los clientes que quiero,
la mujer que quiero, el perro que quiero, el carro que quiero, y no me conformo con lo que hay, sino con lo que yo quiero. La forma correcta es por ADN. Por ADN. O sea, entender cuál es tu ADN. Por ejemplo, les voy a colocar el mejor ejemplo posible. Yo he tenido dos meseras en mi agencia que se han ganado León de Plata en Cannes. Dos meseras. Una era ingeniero de sistemas y la otra, otra profesión. A una de ellas, no voy a decir la ciudad en donde vive ahora, pero una de ellas era mesera en un restaurante y yo la vi cómo hacía las cosas. Lo que yo vi fue su ADN. Es como cuando un cliente llega a mi agencia y me dice: Carlos, yo quiero que me haga un flyer como este, pero que me haga un flyer como este. ¿Cierto que esto lo hizo usted? Y yo miro y no lo hizo mi agencia. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Esa señora está viendo en el táctico publicitario que hizo otra agencia mi ADN. O sea, ellos no existen para ella, existo yo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es muy simple. Yo le dije a la chica esta, me quedé mirando, la estuvimos en ese restaurante por ahí dos horas, la miré a los ojos, usted es la chica, era más linda que usted hoy, la miré a los ojos y le dije: tú eres para mí. Y la chica me miró, hizo un silencio y yo después le repetí: tú eres para mí. Y a ella como que ya le dio mal genecito, dijo: este viejito verde, ¿no es cierto? Y le dijo: señor, ¿cómo así? Que yo soy para usted. Y yo le dije: mira, yo tengo una agencia de publicidad y te quiero contratar y te quiero llevar a mi agencia para que hagas esto. Y coincidió con la chica estaba estudiando publicidad, tenía 18 años, trabajó 5 años en mi agencia, después vino una agencia grande que no la voy a mencionar, pero una de las más grandes del país, y me llamó y me dijo: Carlos, queremos su ejecutiva de cuenta. Entonces nosotros lo hacemos en esa industria, pues pasa eso, y es que yo llamo a, no voy a decir marcas, pero hace poquito llamé a la agencia de un cliente que yo quería visitar y le dije: señores, me voy a acostar con su mujer, ¿no es cierto? Y es mejor que se lo digan a uno a que uno lo descubra, ¿no es cierto? Entonces, así funciona. Entonces vino una agencia grande, una multinacional, y se la quería llevar, y yo le dije a ella: no, tú te vas para una agencia más grande que nosotros, pero más pequeña que ellos, para que vivas 5 años en mi agencia, 2 años en otra, y ya te puedas ir para allá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo vi en ella? Mi ADN, los superpoderes que yo tengo, ella los tiene, ¿no es cierto? Y entre superhéroes nos entendemos, ¿no es cierto? Por eso Google no coloca dentro de los formatos de contratación de Google, algunos que yo conocí alguna vez, le preguntan a alguien: si usted el primer día de trabajo en Google se da cuenta de que el compañero de oficina, del escritorio al lado suyo, es la persona que más admira usted en el mundo, el desarrollador de software del que usted ha comprado todos los libros y se los ha leído, ¿usted qué haría? A, le pide un autógrafo. B, tal cosa. C, le demuestra que con menos líneas de código usted logró hacer lo mismo que él, pero mejor. Y esa es la respuesta que a Google le sirve, ¿no es cierto? Colocan genios con genios. Y pues hombre, para las personas que están viendo, olvídense de las novelas venezolanas y mexicanas donde la chica que está limpiando vidrios al señor del Rolls Royce se casa con el dueño del Rolls Royce. Eso no pasa en la vida real. Lindos con lindos, feos con feos, bobitos con bobitos, inteligentes con inteligentes. A veces se brinca hay una falla ahí en el ADN, pero normalmente funciona así. Sí te di respuesta, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, son las 9:17 de la noche, nos hemos pasado un poquito, pero realmente ha valido mucho la pena. Yo creo que nos vamos con muchas inquietudes para participar mañana en las actividades que están programadas para la ciudad. Carlos, ¿qué deben hacer los empresarios para participar de la actividad de Acopi? ¿Hay un requisito? ¿Cómo funciona? Bueno, realmente el evento lo organiza Acopi, yo simplemente soy el esclavo de ellos. No, sí, mentiras. yo vengo a trabajar con ellos en un proyecto muy bonito que es entrenar empresarios, lo vengo haciendo por toda Latinoamérica. La pyme de cualquier país de Latinoamérica donde he trabajado es exactamente igual, tiene las mismas necesidades, tiene las mismas falencias, el desentendimiento de la tecnología. Hace poquito un presidente de un gremio me dijo a mí: Carlos, Internet es el futuro. Y yo le dije a un presidente de un gremio, y yo le dije: mire, yo vengo viviendo Internet hace 20 años como el presente, y usted hoy me dice que es el futuro, y usted lidera uno de los gremios más grandes del país, estamos fritos, ¿no es cierto? Entonces, si de los gremios hacia abajo estamos hablando de esa manera, a las pymes que les está llegando, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo la misión de llevarles otro tipo de entrenamientos, otro tipo de,
de forma de pensar y de hacer las cosas. Simplemente entrar a la página de Acopim Nariño. Supongo ellos deben tener una pieza gráfica, yo no lo he visto, pero ellos deben tener un espacio ahí para que puedan hacer clic, diligenciar un formulario y acceder al entrenamiento, que es mañana a las 8 de la mañana y pasado mañana a las 8 de la mañana. Listo, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves con los emprendedores de 5 a 7 de la noche para compartir un espacio, un diálogo salud. Con un emprendedor. Claro salud, que sí. Salud. No, pero salud. Pero, ahí voy. ¿Qué? ¿Cómo así? Ustedes son los dueños de la manga, pues, si no quieren brindar. Muy mal. Salud. Salud. Y nos vemos el jueves aquí en Parque. Inscríbanse, cupos limitados, y los esperamos aquí en casa. Hasta pronto. Despídanse. Chau. Chau. Chau.